Frena de eso, noticias. ¡Lucha! ¡No hay victoria! ¡Lucha! ¡No hay victoria! En el día de ayer fueron despedidos más de 40 trabajadores a nivel nacional. Y todos por el simple hecho de exigir que se les respeten sus derechos. ¡Abajo los despidos masivos de la cadena Supermercado Rey! De la cadena Supermercado Rey. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Edison Rodríguez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abra Industrial Rey! ¡Abajo! Sobre el caso del despido masivo que está haciendo el Grupo Rey con los trabajadores y específicamente con los afiliados de nuestros sindicatos y Transcosar, ya que en el día de ayer se dieron más de 40 despidos a nivel nacional en agroindustria y todas personas despedidas son de nuestra afiliación, de nuestras organizaciones. Por lo tanto, nosotros le estamos exigiendo a la empresa que cumpla los códigos laborales y los derechos de los trabajadores que ya hace como un año vienen violentando y haciendo despidos disfrazados de mutuo acuerdo, haciendo despidos sin justificación y violando el código laboral panameño. Estamos protestando por nuestros derechos, porque nos votaron supuestamente sin derecho a nada. Allá en la empresa hay muchos abusos, mucha persecución laboral y mucha injusticia sobre los jefes. Esto tenía 9 años, está trabajando allí y hay compañeros de 11 años también. Y todos estamos aquí adelante del edificio Tula del Rey protestando por nuestro derecho. Nos han votado injustamente y no sabemos la causa, el porqué. Y bueno, estamos aquí nuevamente, les digo, peleando nuestros derechos. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando? 6 años. Todos mis compañeros hemos sido injustos. También estamos denunciando por eso, porque nos han votado injustamente y no nos dicen por qué, porque o sea, un papel que nos dieron, no sabemos por qué nos han votado. Yo tengo 6 años ya y 6 meses. Además, mire, los papeles de unos papeles de riesgo, fui al seguro y me dijeron que no, que el rey está moroso, que el rey no puede pagar, ellos no lo pueden pagar porque el rey está moroso. Ya no puedo hacer más nada porque, además, ni la ficha no la están dando un papel. No la están dando original, sino un papel. Y nos están votando injustamente, pues nos están votando porque pertenecemos supuestamente a un sindicato. Por eso nos están votando. Que se jactan de decir que cumplen con su responsabilidad social empresarial. Y siguen patrocinando todo tipo de eventos, pero sin embargo no hay dinero para los trabajadores. Por eso decimos, abajo la cadena de Supermercado Rey. Abajo la administración de la cadena de Supermercado Rey. Abajo la corrupción de esta supermercado. Si ella tiene problemas económicos, tenía que pedir autorización de despido para poder despedir a la cantidad de trabajadores que está despidiendo. Lleva alrededor de 60 trabajadores despedidos con una carta que no reúne los requisitos y nosotros estamos aquí pronunciándonos y vamos a denunciar lo que está haciendo la empresa Grupo Rey. Por ahora hay 60, nosotros tenemos la información que van a despedir todos los trabajadores afiliados a Citraconsal, porque es una organización afiliada con UCIA, la organización más grande de Panamá, que le hace presión a todos los gobiernos y a todas las empresas que son violadores de los derechos de los trabajadores. Sin lucha, hay victoria. La pelea es Frena de eso, noticias.